mm you Hola amigos, hoy tenemos un video bien bien bacano porque vamos a hablar de unas plantas que tienen cierto parecido a eh, eso es bien especial porque siempre que vienen los turistas y vienen a ver la colección de alma del bosque en el tour que hacemos acá eh, muchos turistas empiezan a, a decir eh, ¡Ay! Esta, esta, esta flor se parece a... se parece a aquello, se parece... Y nosotros buscamos no decir nada porque realmente la imaginación del turista eh, alcanza a ver lo que quiere ver. Entonces eh, es bien llamativo porque muchas flores se parecen a una cosa o a otra, pero las que estamos viendo aquí realmente... Eh, las estamos poniendo porque tienen cierto parecido a... Ah, Listo. En la naturaleza hay unas plantas como, eh, 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 como una orestedela, por ejemplo, que se parece, la, la flor tiene la forma de una, de una polilla, de una, de, una, eh, de una mariposa nocturna, donde el macho cree que es una hembra. Entonces va a copular. Con esa flor, creyendo que es una hembra, y así es que la poliniza. Otra, eh, una planta que es eh, europea, que es de países, eh, de países de estaciones, que es terrestre la flor, y la flor se parece a un abejorro, donde el macho va a copular a buscar preñar eh, esa hembra, pero realmente es la flor de una orquídea. Entonces, aquí les tengo eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete plantas que la, su flor se parece a. Y hay otra que quiero que eh, también, no la tengo en este momento, pero hicimos un video en estos días sobre Peristeria elata. Peristeria elata, la flor insignia de Panamá. Es una planta terrestre donde sus flores eh, son blancas y en el centro hay una paloma que, que eh, se le dice la orquídea de la paz, o, eh, eh, porque realmente hay una paloma sentada en su nido dentro de la flor. Nosotros vamos a poner fotos de esas plantas para que ustedes vean la belleza de todas esas plantas. <music> Muy bien, entonces aquí vamos a empezar con esta Drácula Gigas. Ya, esta Drácula Gigas es una belleza de planta, es como Drácula. Eh, son plantas que están en bosques de niebla y esta planta Gigas se encuentra en Colombia y en Ecuador. Y esta planta está, eh, eh, es de climas de medio a frío está entre 1600 y, 1000, eh, y 2.500 metros sobre el nivel del mar y ustedes ya la ven que tiene la planta eh, sus eh, el, los pétalos y el labelo hace una forma de mico como una forma de mandril la cual realmente en dráculas hay muchas de las de estas floraciones que se parecen a esta cara de mico. ¿Listo? Hay otra planta que se llama simia y ahorita vamos a ver otra. Entonces, esta Drácula que está en Colombia y Ecuador eh, está en bosques de niebla y, como todas las Dráculas, están en bosques húmedos, súper húmedos, eh, son plantas epífitas o terrestres, pero están en la parte de abajo de los bosques donde haya oscuridad de un 80%. Nosotros en Alma del Bosque la tenemos debajo de las mesas de más de valias. Ahora vamos a hablar de esta Miltoniopsis híbrida. Esta Miltoniopsis híbrida que ustedes si la ven en, su, en, en el centro del labelo se ve una mariposa perfectamente eh, bien enmarcada listo entonces eh, el parecido que les queremos ver o que se ve dentro de esta planta es una mariposa en este labelo perfecta listo eh, vamos a hacerle un acercamiento para que ustedes vean la mariposa que se ve en esta planta. Esta es una miltoniopsis vexilaria, es un híbrido de miltoniopsis vexilaria, que la miltoniopsis vexilaria, el origen es Colombia y el norte de Ecuador. Y la miltoniopsis fanelopsis, que su origen es Santanderes en Colombia y Venezuela. Esta es la, la Miltoniopsis vexillaria se encuentra encima de 2000 metros sobre el nivel del mar y la Miltoniopsis fanelopsis está alrededor de 1200, 1600 metros sobre el nivel del mar. Al hibridar, este, este es un señor que hizo la hibridación en Hawái, y al hibridar estas plantas logramos tener unas plantas que pueden estar en lugares más templados a fríos. O sea, podemos tener esta planta desde los 1.600, 1.700 a 2.300 metros sobre el nivel del mar, en, unas, en, eh, en una eh, sombra del 60% y una humedad relativa alrededor del 60% al 70%. Son plantas muy florecedoras y son plantas súper decorativas y aquí les qu quisimos mostrar esta belleza de... ...de figura de mariposa que tiene en el centro del labelo. Esta es la tercera planta... ...como es otra drácula, mire como bota de agua... ...mire la cantidad de agua... ...porque realmente nosotros la tenemos en alma del bosque... ...debajo de las mesas de dráculas, eh, de, de más de valias ...y necesita mucha humedad... ...como toda drácula debe estar... Eh, eh, en una penumbra del 60 al 80%, por ciento. y esta Drácula Alcitoe, mire qué belleza, como se ve también, una cara de mico perfecta de esta floración. ¿Listo? Entonces, es otra planta que me fascina mostrársela por la belleza de ese labelo con, con eh, los pétalos. Los pétalos hacen la forma de ojo y el labelo la forma de la boca y de la cara. Esta Drácula del Citoy se encuentra en Colombia y en Ecuador a alturas de Drácula del Citoy, a eh, alturas de 2.500 metros sobre el nivel del mar, esta en Colombia se encuentra, se encuentra en el Valle del Sibundoy, en Putumayo, y en el norte de Ecuador. Esta planta es epífita. ¿Listo? Muy bien. Ahora vámonos para esta belleza de trisetela joijeri, ecuatoriana. Vea qué belleza de planta, que parecen como unas gaviotas volando. No sé, que me gustaría hasta moverla para que vea esta belleza de trisetela, cómo el viento las hace mover espectacular. Mire esta belleza. El viento y... y y esta tembleque mía tan berraco pero, pero para que ustedes La estén moviendo la estén moviendo a propósito Pues no vayan a creer que yo tengo esta tembladera tan berraca esta, esta es una planta De 1800 metros En bosques húmedos tropicales De ecuatorianos Es una planta fantástica Me encanta Porque sus hojas medirán 3 centímetros Y el ancho de estos De estos sépalos son anchos de hasta de 6 a 7 centímetros. Es una planta preciosa. Me encanta. Es de mis favoritas en la colección. Es una planta epífita. Listo. Se la quise mostrar por este parecido a unas gaviotas volando. Espectacular. Esta es otra planta que les quiero mostrar, Cafocephalum giberosum. Esta es una belleza de planta endémica de Colombia, Andes, Antioquia, 1600, 2000 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? ¿A qué se parece? A, o, hay dos parecidos. Muchos de los turistas que han venido dicen que parecen gaviotas volando, otros dicen que parecen cachos de un toro, de, como de un, de, de un búfalo, cachos gigantescos. Son plantas que su flor puede medir 10-12 centímetros de diámetro. Es una planta epífita. Es una planta preciosa porque la, la verdad que tiene, como escafocéfalo, tiene unas ventajas. Normalmente los escafocéfalos florecen hacia abajo. Casi siempre hay que sembrarlos en, en, en canasta. Este escafocéfalo ongiberoso lo sembramos en matera porque todas sus floraciones van hacia arriba. Esa es una ventaja. La segunda ventaja que tiene el escafocefalo es que todo, todo el año está florecido. Me gustaría que ustedes tuvieran este tipo de, de escafocefalo, porque en una sola inflorescencia, si vemos esta puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta 20 flores cada, cada inflorescencia puede tener de 20 a 30 flores, entonces sucesivas, o sea, nace una, se muere, nace la otra, se muere, nace la otra, se muere. Entonces ese es su hábitat de crecimiento y es una belleza ver la forma tan estilizada de su inflorescencia, de su flor. Entonces, Escafocephalum hiberosum. Buena, buena opción para tener en la colección, florece todo el año, es precioso, eh, se mantiene florecido y realmente es una planta digna de mostrar. Nos faltan dos, dos plantas por mirar donde vamos a ver esta belleza de planta. que se llama Orestedela, permítame, yo me pongo las gafas que yo para los nombres soy como malito. Orestedela es exasperata, es preciosa porque aquí tuvimos una discusión. Yo digo que se parecía como a un niño y Lina dice que se parece a un angelito. Listo, entonces esa es como la una belleza de plantas como se ven estas estas formas del labelo, la parte blanca, miren nomás la parte blanca que parece realmente un angelito. Entonces esta orestedela exasperata, ¿por qué se, eh, se diferencia de epidendrum? Porque normalmente en epidendrum las floraciones aparecen al final de la vara. Estas orestedelas florecen en las axilas de las hojas. Por eso esa es la diferencia. Antes era catalogado como Epidendrum, ahora es Orestedela. Listo. Entonces esta se encuentra en Costa Rica y el norte de Panamá. Listo. Se encuentra entre 850 a 2.000 metros sobre el nivel del mar. O sea, de clima medio a clima frío. Es epífita o litófita. Es esta planta... Tiende a crear o a generar muchos keikis. Keikis, y acordemos que keiki es una palabra hawaiana que quiere decir hijos. Listo, entonces aquí tenemos esta orestedela. Normalmente la tenemos nosotros en clima medio, donde estamos en temperaturas entre los 20 grados a 28 grados ahí se mantiene esta orestedela estamos logrando que sea bajita con muy buena luz luz del 50% porque si no la sabemos manejar con luz pueden ser plantas que pueden llegar a subir hasta metro y medio dos metros es una planta de fácil cultivo orestedela exasperata y para terminar terminar Quiero terminar con esta bellena, belleza de Anguloa eburnea. Esta Anguloa eburnea, eh, eburnea eh, eh, quiere decir color perla, blanco perla. ¿Listo? Es una planta epífita, eh, perdón, terrestre y algunas veces se encuentra de forma epífita. Es una planta que eh, y le gusta mucho la humedad. Es una planta que se en encuentra a, a alturas entre los 1.200 a 2.500 metros. Se encuentra en Colombia, Perú y Ecuador. Eh, preciosa, e e Eburna quiere decir color blanco marfil. Muy florecedora y tiene olores mentolados espectaculares. ¿Por qué está dentro de estas que se parecen a? Porque dentro del labelo, dentro del labelo, hay una palomita acostada también. Muy parecida a, a la que les dije ahorita, a la peristeria lata. Esta tiene una palomita metida adentro. Ahorita les hacemos un, un, una, un acercamiento para que ustedes vean la belleza de ese labelo, cómo se ve la palomita ahí acostada. Esta es otra planta a tener en cuenta, es preciosa, olorosa y realmente es una flor que puede llegar a estar florecida durante un mes fácilmente. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video de las caras y las formas y figuras de, de estas flores preciosas y hechas por, por Dios con tanta diversidad que eh, cuando vengan a Alma del Bosque se dediquen a buscar, a buscar qué figuras pueden ver dentro de sus flores, lo hagan en sus casas. Y si te gustó, dale like. Por favor, vuélvete fan de, San, de Alma del Bosque. Vuélvete fans y, y seas embajador contándole a todo el mundo lo que estamos haciendo, porque nuestra pasión y forma de pensar es aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo. Espero que me ayudes y espero que nos acompañes. Hasta, hasta siempre.